good afternoon and buenas noches. My name is Daniel and I'm open prayer. Dear Lord, Heavenly Father, thank you for blessing us with this day, Lord. Thank you for gathering us today, Lord. Thank you for having us outside and enjoying the fresh air and the fresh sun and having us hear your voice and your lessons that you have planned today in the name of Jesus Christ. Open up our hearts and our eyes and our minds in the name of Jesus Christ. Amen. Hola, bienvenido a Hike of UMC. Vamos a cantar una alabanza que se llama Abre mis ojos, oh Cristo, ojalá que nos acompañe. Una, dos, tres. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos de Cristo, yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad. Y en mis visores de gloria. Derramar tu amor y poder. Cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad. Y al resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y somos santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y somos santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Quiero verte. Estamos aquí en Highgrove. Hi, we're here in Highgrove. Y una vez más, Dios tiene un milagro para tu vida. God has a miracle for you. I'm gonna say this again. A lo mejor te estás pasando por situaciones difíciles en tu matrimonio, con tus hijos. You might be going through maybe a tough time right now with your loved ones. Con tu economía. Maybe with your economy. O con tu salud. Or with your health. I'm not gonna say. Pero la razón es que estamos aquí. But the reason why we're here today es porque Jesús resucitó. It's because Jesus has resurrected. Si Jesús no hubiera resucitado, no estuviéramos aquí. If he was not resurrected, we would not be here today. Pero cuando Jesús resucitó, but when Jesus resurrected, hizo un milagro. He made a miracle. Y nosotros somos un milagro. And we're a miracle. Yo aquí ahorita no tengo toda mi familia. I don't have all my family here. Pero la mayoría está aquí. But the majority is here. Y esto es un milagro. And this is a miracle. Y esto se lo debemos a la resurrección. And this is what he has resurrected for. Porque cuando Jesús resucitó. Because when Jesus resurrected. Es cuando Jesús nos salvó. Was when he had saved us. Cuando la promesa se hizo real. When the promise turned into reality. Así que si ahorita estás pasando por una situación difícil, so if you're going through a tough time right now, deja que Dios sea resucitando, let God resurrect you, entre los muertos, in between the dead ones, tu matrimonio, your marriage, tus hijos, your loved ones, children, tu economía, your economy, tu salud, your health, porque Jesucristo vino a dar vida, because God came here to give life, y no nomás así vida, and not just life, pero vida en amor. But life is abundance. Como mucha gente vive, camina. How many people walk and live. Pero como que si estuvieran muertos. But how they used to be. No disfrutan. They don't enjoy. Lo que la vida es. What life really is. Te vengo a presentar a la vida. I came to present you the life. Que es Cristo Jesús. That is Jesus Christ. Vamos a entonar una alabanza. We're going to sing a song. Y siente ahorita en este momento. Feel this time right now. La presencia de Dios. The presence of God. Deja que Dios toque tu vida. Let God touch your heart. Tu alma. Your body. Así que te invito a que adoremos a Dios. And I invite you to praise God. Estés donde tú estás. Wherever you are. Concéntrate en el Señor. Concentrate on Jesus. Deja que Dios venga y sane tu vida. And let Him come into your life and bless you. Jesús, es tu palabra.
fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Hacia allá, hacia adelante. Our feet are directed towards this straight forward. Tu cabeza solamente puede estar así enfrente. Your head can only be in the front. Nadie puede dar la cabeza así al revés. And no one can turn around. Tus pies no están así al revés. Your feet aren't facing the other way around. Todo está así enfrente. But everything is faced towards you. Porque eso profetiza que nuestra vida debe de seguir adelante. Because that's what prophesizes our lives going towards. Tu matrimonio está enseñado para crecer.
Your mind is supposed to be created to grow. Está para madurar. It's supposed to be created Dios to mature. Dios hizo dos personas diferentes. He made two different people. Totalmente diferentes. Completely different. Pero es para madurar y crecer juntos. But it's to mature and grow together. Como un negativo y un positivo pueden estar cerca. It's like a negative and a positive. How can they be close together? Cuando tú juntas un negativo con el positivo. And it's like when you connect a negative and a positive. Puede ser una explosión. You make an explosion. Puede ser una destrucción. You make a destruction. Puede provocar fuego. You can provoke fire. Destruirse todo. And destroy everything. Porque el negativo y el positivo es totalmente contrario. Because the negative and the positive are all on the contrary. Pero cuando se ponen en una posición correcta. And then when you're in a perfect position. Forman la corriente correcta. And it forms the correct way to run. Y eso provoca movimiento. And that provokes movement. Y el movimiento es vida. And the movement makes life. Entonces Dios hace al hombre y a la mujer. So God makes the man and the woman. Totalmente diferentes. Completely different. Y cuando no están puestos en un buen lugar, so that when they're not in the right position, se destruyen. They actually get destroyed. Se hacen daño solos. They damage themselves. Provocan fuego. Destruyen sus hijos. They destroy the children. Tanto esfuerzo para construir una casa, un hogar. So much strength they use to build a house and a home for themselves. Y lo destruyen en segundos. And it gets destroyed in seconds. Una construcción puede costar mucho dinero. A destruction could cost a lot of money. Puede llevar mucho tiempo. It could cost a lot of puede time. Llevar mucho trabajo. A lot of work. Pero el fuego en segundos lo puede destruir, lo destruye todo. But fire in seconds can destroy fast. Y eso es lo que las parejas están haciendo. And that's what the couple are doing. A lo mejor ese es tu problema ahorita. Maybe that's your problem now. Pero déjame decirte que cuando Dios pone las cosas correctamente. But let me tell you, when God puts the things where they need to be. Las cosas pueden, las dos manos juntas. With two of your hands together. Cuando se ponen de acuerdo. When they compromise. Podemos construir. We can construct. Ciudades enteras. We can make a lot of cities together. Podemos hacer muchísimas cosas buenas. We can make a lot of good things together. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. And that's what God wants to do in your life. Quiere poner todas las cosas en orden. He wants to put all your things Porque in order. Dios es un Dios de orden. Because God is a God of order. Tienes que pensar como Dios piensa. You have to think how He thinks. Las escrituras dicen. The scripture says. Que en el principio Dios creó los cielos. That in the beginning God created the heavens. Creó la tierra. And the earth. Y empezó a crear la luz. Y empezó a crear cada cosa en su momento y en su lugar. And He started to create the light and everything else in its place and its time. No creó Dios primero al ser humano. He didn't create human first. Y después la naturaleza. And then the naturalism. Eso sería totalmente un desorden. That would have been a completely ¿Cómo lo disorder. El hombre? How can He make the man? No pudo haber existido. It couldn't have been existed. Por eso Dios primero hace una cosa. That's why God does one thing. Hace otra cosa. And then makes another. Entonces, Dios es un Dios de métodos. That's why God is a God of methods. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Y es lo que quiere hacer Dios en tu matrimonio. And that's what God wants to do es in lo your que Dios quiere hacer en tu vida. He wants to make in your es life. Lo que quiere hacer con tus hijos. But He wants to make with your Dios children. Quiere poner todo en orden. Everything in order. Quiere poner en orden tu vida. He wants to put in order la your vida life. De tu pareja. Your partner. Y la vida de tus hijos. And your children's life. Todos tenemos una posición en la vida. We all have a position in our lives. En cualquier que sea tu posición, si eres un hijo. It doesn't matter whatever your position si is. If you're a son. Si eres un padre. If you're a father. Si eres la mamá. Or if you're the mother. Tú llevas una posición. You carry a position. Y tú no puedes quitarte de esa posición. And you can't take away from Porque that. Si tú te quitas de esa posición. Because if you take away from that. Vas a destruir. You're going to destroy. Todo lo que te rodea. Everything that vas a destruir tu done. Matrimonio. Your testimony, vas a destruir a tus hijos. Your children. Si eres hijo, vas a destruir a tus padres. If your children, if your child, you're going to destroy Estás destruyendo todas las bendiciones all the blessings que existen that exist para tu vida. For your life. Y aquí las escrituras. And here in the scriptures they show us that. ¿Cuál es tu posición? What is your position? ¿Dónde debes de ir? Where do you go? ¿Cómo debes de comportarte? How should you go? ¿Cuál es tu trabajo? What is your job? ¿Cuál es tu tarea? What's your task? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? What do you have to do? Dios nos enseña cuando a Noé, Dios manda a Noé cuando pasa el diluvio, Dios da una orden ahí. When God had destroyed the earth before
con agua. Dios destruyó todo con agua. God destroyed everything with water. Cuando Noé baja del barco, del arca. When Noah came down from the ark. Dios da una orden. God gave an order. Dice, sales tú. He said, go out. Sale tu esposa. Your children go out after. Oh, no, your wife, esposa, I'm sorry. Y después salen tus hijos. Then your children. Y después las esposas. And then your children's wife. Ese es el orden. That's the order how it should be. Primero va el esposo. First the husband. Porque Dios da la responsabilidad al hombre. Because he gives the responsibility to the man. El ser hombre no es un privilegio. To be a man isn't a privilege. Es una responsabilidad. It's a responsibility. Porque en el hombre cae toda la responsabilidad. Because in the man, all the responsibility falls in. Una vez más, en el hombre cae toda la responsabilidad. All the responsibility falls in within the man. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán que cuidara del Edén, del paraíso. Like how God told Adam to take care, to guard the garden. A Adán, no a Eva. To Adam, not Eve. Entonces cuando Eva toma del fruto. So when Eve went for the fruit. Y come del fruto. And she eats the fruit. No pasó nada. Nothing happened. Pero cuando Adán comió el fruto. But when Adam was the one to eat it, something fue didn't happen. Cuando sus ojos fueron abiertos. That's when God's eyes opened. Se dieron cuenta que estaban desnudos. And then that's when they realized they were naked. Pero no cuando Eva comió. And not when Eve was not when Eve ate the apple. Entonces, al hombre le cae toda la responsabilidad. So it all falls on the man's responsibility. De todo. Of everything. No hay pretextos. Ay, no es There's que no mi esposa se fue con alguien más. Not because of my wife. O es que mis hijos. Or my children. O es que mi economía. Or my economy. No hay pretextos. There's no excuse. Dios va a ir con el hombre. God will go to the man. Dios va a ir a pedir cuentas al hombre. He will go and speak to the man. Si tú eres un hombre, so if you're a man, tienes que estar listo. You have to be ready. Dios va a pedirte cuentas. Because God's going to y no hay come and de nada. Talk to you. Dios te puso de responsable a ti. He put you in responsible. Todo. In everything. Y después dice, sales tu esposa. And then your wife. Entonces, después sigue la esposa. And then the wife comes in. Esas son las posiciones correctas. Those are the correct primero positions. El esposo. First the husband. Después la esposa. And the wife. Y después los hijos. And then the children. Pero ¿qué pasa? Que la esposa, la mayoría de veces, la pone a sus hijos en primer lugar. But what happens when the first... Then when the wife put her kids first instead of the husband. Los hijos quieren tomar el primer lugar en la casa. The children want to call shots. Son los que controlan. They want to control. Son los que gobiernan. They want to govern. ¿Tú crees que tú controlas? Do you think you control? Los hijos tienen mejor celular que tú. The children have better cell phones than us. Los hijos van donde ellos quieren ir. They go where they want to go. Ellos comen lo que quieren comer. This is what they want to eat. They want to control the house. They want to control the family. And it's the majority reason because the wife tends to give them more respect than the husband. To the children instead of the husband. When the respect should be towards the husband first. Si tú eres un hijo, and if you're a child, es tiempo de parar. It's time for you to stop. Y darle el respeto a tu papá. And give the respect to your father, a tus padres, to your mother, y tomar la posición que tú debes de tener. And take the position that you dale el respeto a tus padres. Give them the respect they need. Cuando tú sigues ese orden, when you continue that cuando sigues order, el orden de Dios, you continue that order of God, Dios abre los cielos. God opens the heavens. O sea, abre tu entendimiento. He opens your mind. Y te hace ver las cosas and he makes you see como deben de ser. The things y la bendición empieza a fluir. And it starts to flow. Y cuando tú pasas por un problema, so when you're going through a problem, es porque tú estás en una posición mal. It's because you're in the wrong position. Es porque no estás haciendo lo correcto. You're not doing it correctly. Piensas que estás en lo correcto. You think you're doing it pero correctly. Pero no es así. But you're not. Por eso que los problemas vienen a tu vida. That's why the problems come into your life. Para abrir tus ojos. To open your eyes. Y te pongas en la posición. Es para que Dios abre tus ojos para que
para que tú estés en la posición que debes de ir. God opens your eyes so that you're able to see the pathway to follow. Ojalá que esto haya sido de bendición para tu vida. I hope this has been a blessing for you. Dice la palabra, conocer la verdad y la verdad os libertará. The word of God says that to open the truth and the truth will be open. So todo está en el conocimiento. So it's all on recognizing. Y el hacer las cosas. And to do the things. Porque si lo sabes. Because if you open it. Y no lo haces. And you don't do it. Es como que no hubieras sabido nada. It's like not knowing anything. Es peor. It's worse. Porque antes estaba bien porque estabas en ignorancia. It was okay earlier because pero it was out of ignorance. Ya lo sabes, but now that you know. Y no lo haces, and you don't do it. Es peor. That's even worse. Levanta tu mano derecha. Raise your right hand. Y repite estas palabras conmigo. And repeat the words after. Señor Jesús. Dear Lord. Entre mi vida. Come into my heart. Entre mi corazón. Come into my heart. Entre in mi my familia, life. Entre mi familia. And in my family. Y ponlos en la posición correcta. And put it in the correct position. Como usted nos manda en la Biblia. How you tell us in the Bible. Y en la posición que a mí me toca. And the position that is. My path. Open my mind and let the things happen manera, at their way, no mi manera, not at my way. Y abre la ventana de los cielos, and open the windows of heaven y derrame su bendición, and just throw me blessings sobre nosotros, towards us. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus, we say. Amen. 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 May God bless you guys. Y nos vemos. And we will see each other next week. God bless.